Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, bienvenidos una vez más a la clase, ¿verdad?, que tenemos el día de hoy y correspondiente a la finalización de la segunda semana de nuestro curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Mil disculpas por los segundos de retraso, pero había tenido un inconveniente con el video de clase de hoy en la tarde y se lo había puesto a la lista de videos de ustedes, ¿verdad? Entonces ya lo acabo de corregir, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la temática. Muy bien, no solamente, yo quería preguntar antes de comenzar con la sesión, ¿quiénes ya realizaron los laboratorios unidos de esta semana, ¿verdad? Y con esta clase pueden hacer el laboratorio 3, ¿verdad? Quedándole ya de por medio solamente la entrega del examen de medio curso, ¿sí? Ok, Rebeca, le falta uno, muy bien. No sé los demás cómo van, ¿verdad? Recuérdense que es importante que ustedes puedan realizar los ejercicios, ver los videos, revisar la teoría, ¿verdad? Y, ok, gracias Boris, qué bueno que solo le falta el de hoy, y a estudiar, ¿verdad? Porque tenemos que realizar el examen de medio ciclo, de medio curso, perdón, la costumbre de la universidad, van a disculpar. Sí, entonces, Sánchez, que José, Juan Sánchez, ok, muy bien. Solo le falta el de hoy, ¿verdad? A los que me dicen que les falta uno, es el laboratorio que está antes de la teoría del día de hoy. Creo que está señalado como, ya les digo, está como laboratorio 3 en el 2.8. ¿Verdad? Ese es el que nos les haría falta. Y inmediatamente después del video de la clase de hoy, estarían haciendo lo que es el examen de medio ciclo, ¿ok? Ok, gracias, Juan Sánchez. Muy, muy bien, como les iba diciendo, ¿verdad? Les recomiendo que para hacer el examen puedan hacer una revisión rápida de los laboratorios, ¿verdad? El examen de medio ciclo puede que varíe un poco con respecto a las preguntas que le aparecieron en los laboratorios. O puede ser que más de algunos solo se le cambie la oración y pueda haber una respuesta parecida, ¿verdad? Así es que ojo con eso, tengan mucho cuidado. Recuérdense que el examen también lo pueden realizar las veces que ustedes lo necesiten realizar, ¿verdad? La intención del curso, como les digo, no es dejarlos con notas bajas, ¿verdad? Sí, lo que nos interesa a nosotros y lo más importante es que usted aprenda, ¿sí? No sé si hay algún comentario o algo referente a lo del examen, perdón. No. Muy bien, vamos a seguir entonces
con el objetivo de la lección. Y es que al finalizar de esta lección, usted será capaz de devolver, como lo hemos estado haciendo alrededor de estas sesiones, devolver el valor de un elemento de una tabla o matriz, ¿verdad? Seleccionado por los índices de la función índice, que esta devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Antes de entrar con el ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado de que para este curso hemos visto que la palabra tabla, la palabra rango y la palabra matriz tienen cierta concordancia entre ellos. ¿O solo serán ideas mías? ¿Qué dicen ustedes? ¿Concuerdan con lo que les comento? Sí, hemos visto que se repite estos términos, pero no recuerdo cuál es la diferencia entre una y la otra. Muy bien, excelente. Uh-huh. Sí, ¿verdad, Rebeca? Como usted dice, tienen que ver, nos hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, ¿verdad?, de trabajo, y tiene que ver con el hecho de que nosotros realmente en Excel trabajamos con una cuadrícula. ¿Y qué es una cuadrícula? Es una tabla, realmente, ¿verdad? La cual contiene los diferentes valores que nosotros podamos o vayamos a utilizar. También quiere decir que no todo el área de la cuadrícula es la que vamos a utilizar, sino que es una porción, ¿verdad? Cuando a lo que nosotros trabajamos en Excel le ponemos bordes, a eso ya le llamamos tabla, ¿sí? ¿Estamos con eso? ¿Se entiende ahí en la parte de tabla? Sí, se entiende. Ok, gracias. Ahora bien, ¿qué es una matriz? Bueno, en matemáticas, una matriz es la conformación de ciertos elementos que permiten, ¿verdad?, la valoración a través de una cuadrícula. Oiga bien lo que dice matemáticas, a través de una cuadrícula. Ah, ok. O sea que una matriz es una tabla. Ah, correcto. ¿Sí? Tabla. Una matriz. Yo tengo una tabla de 4x4 y también puedo tener una matriz de 4x4. ¿Sí? Ah, entonces comparten esas similitudes. Ahora bien, ¿y la parte del rango por dónde entra en esta situación? Fíjense bien que como nosotros hemos dicho que trabajamos con matrices y con tablas en Excel, ¿verdad? El rango en Excel es una serie de filas y columnas agrupadas, ¿sí? Eso es lo que determina realmente el conjunto de celdas que están, digámoslo así, interrelacionadas. Escucha lo que dice por acá. Eso que tengo acá que encontré en internet. Escuche, dice que se llama rango de una matriz, oiga bien, al número de filas o columnas linealmente independientes. Y fíjense que aquí rango y matriz está combinando los conceptos, pero está diciendo, en otras palabras, que la matriz, que es una tabla, el rango puede ser una porción, ¿sí?, de la misma. Igual con la tabla. Esto representa una combinación entre filas y columnas,
el cual los datos pertenecientes a esta son independientes y solamente coinciden con el número de columnas linealmente independientes. Es decir, en pocas palabras, lo que les acabo de leer quiere decir de que podemos tener una fila y varias columnas, ¿verdad? Y cada una de ellas puede ser un rango. Como lo hemos visto en Excel, desde A1 hasta A5, por ejemplo, ese es un rango. Pero ese rango puede ser que pertenezca a una matriz que sea desde A1 hasta F5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no debemos de confundir los términos. Ojo, pero en Excel están íntimamente relacionados. ¿Sí? Vamos ahora a conocer la función índice y es la última de las funciones de búsqueda y referencia que vamos a trabajar en este curso. Esta función, créanme que al principio yo decía, ¿para qué vamos a ver esa función? Pero tiene una razón de ser muy, pero muy importante, ¿sí? Y la voy a explicar más adelante. La función índice tiene dos formas, ¿sí? Estas dos formas usan argumentos diferentes y cada uno de ellos difiere en cierta manera en el número de tablas o matrices que va a utilizar. Por ejemplo, la primera es función índice de tipo matricial. Y la segunda es la función índice de tipo referencial. ¿Sí? Otra vez volvemos a tocar el tema de matriz, ¿verdad? Y vamos a hacer esto. ¿Sí? Cuando estemos trabajando con una tabla, vamos a usar la forma matricial. Y cuando estemos trabajando con dos tablas, entonces vamos a trabajar con la forma referencial. ¿Sí? Si vamos a usar una tabla, la matricial. Si vamos a usar dos tablas, la referencial. Veamos el ejemplo de la matricial. A continuación les presento una tabla en la cual tenemos unos montos de ventas de varios productos en diferentes meses del año. ¿Sí? Veamos la tabla. Tenemos enero, febrero, marzo, abril y tenemos producto 1, producto 2 hasta el producto 8. ¿Sí? Y la tenemos obviamente en dólares. Aquí abajo ya me están diciendo a mí qué es lo que quieren. ¿Sí? Me están diciendo, escuche, quiero el producto 3 del mes de febrero. ¿Sí? Ok. Entonces quiere decir que vamos a estar trabajando en las columnas, o en la columna, perdón, que estoy colocando a continuación. ¿Sí? Los productos ya tienen un número de fila. El producto 1 es la fila 1. El producto 8 es la fila 8. En cambio, las columnas ahora las he enumerado en enero 1, febrero 2, marzo 3 y abril 4. ¿Sí? Entonces, por aquí ya está la función que vamos a ocupar. Y comenzamos colocando el índice. ¿Vea? Igual índice y abrimos paréntesis. ¿Qué hacemos ahora? Lo siguiente que va es el rango de nuestra tabla. ¿Sí? En este caso sería desde B2 hasta E9. O sea, todo esto va a ser nuestro rango de búsqueda. Mira. ¿Ok? Pero aquí viene lo siguiente. No se van a tomar en cuenta los encabezados. Correcto. Aquí no se van a tomar en cuenta los encabezados.
¿verdad? Porque si no, entonces deberemos de hacer una variante en el, en los siguientes parámetros. ¿Sí? Gracias por la pregunta a la compañera. Ok, entonces el siguiente parámetro, aquí dice 3. ¿Por qué dice 3? Porque aquí me están pidiendo que sea el producto 3. Ah, el producto 3 es todo esto, mira. Pero me están diciendo de febrero. Ah, entonces me están diciendo de la columna 2. Entonces, el valor que yo estoy buscando es 8,034. Entonces, por eso aquí pongo, miren. Le voy a poner el puntito aquí porque es punto y coma. Oye, que no se les vaya a olvidar. ¿Sí? Entonces, pongo 3, ¿por qué? Porque es el producto 3. Es la tercera fila. Y ahora, ¿por qué pongo 2? Porque febrero es la segunda columna. Correcto, correcto, ¿verdad? Entonces, cuando yo dé enter, este signo es el signo enter, me va a dar este resultado, ¿sí? No sé si se ha comprendido. Sí, sí, comprendí. Gracias. Mario, fíjense bien, hay algo muy importante y hay un trasfondo de por qué vemos esta función, ¿sí? En Excel Intermedio nos están enseñando un poco al respecto de la búsqueda, pero también nos están dando un cierto criterio de razonamiento, una lógica que debemos nosotros aprender basado en la experiencia del manejo de las hojas de cálculo. ¿A qué me refiero con esto? Miren, en informática existe la parte de la lógica, ¿sí? Por acá lo voy a poner, ¿sí? Y esto que nos están enseñando ahorita con respecto al índice es porque nos quieren llevar a un entorno que tal vez, ojalá y ustedes tengan la oportunidad más adelante de tomar algún curso o de afilarse, o si les llama la atención, ¿verdad? Nos llevan a este nivel, miren, a la programación, ¿sí? Desde que estamos viendo el sí, el contar punto sí, el sumar punto sí, el sí anidado y todas estas formas de búsqueda nos están llevando de la lógica informática a la programación. Y les digo esto, ¿por qué? Porque Excel es uno de los programas que permite que nosotros también aprendamos a programar, ¿sí? No sé si alguien de ustedes ya sabía esto. Sí sabía, pero quizás no el proceso de cómo realizarlo. Claro, porque el ámbito de la programación es un 40 horitas no me servirían para darles ni siquiera la primera parte de lo que es un lenguaje de programación, por ejemplo. ¿Sí? Para aprender un lenguaje de programación a cabalidad, estamos hablando no de un ciclo de universidad. En un ciclo de universidad, ¿qué nos dan? Nos dan nociones, nos dan prácticas para que comprendamos el lenguaje. Pero en este caso, Excel es como un preview, un pre para llegar a, ¿sí? Y se los digo porque habría, como les digo, en Excel, no sé si se va a dar Excel avanzado con inglés corporativo, ¿verdad? Pero ojalá que sí. Pero en Excel avanzado sí, ya se ve una cuestión en donde ya creamos lo que se llaman líneas de código, ¿verdad? Y se usa un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, ¿verdad? Entonces, estas funciones que estamos viendo nos están ayudando a crear la lógica. Por eso es bueno que ustedes practiquen, ¿verdad? En el caso de este, que es el ejemplo matricial,
es como en un tablero de ajedrez donde estamos ubicando por filas y columnas nuestra pieza de ajedrez para realizar un ataque o para ganar algunas fichas. Entonces es lo mismo. Por esa razón es que es importante que nosotros llevemos y comprendamos bien cómo es este teje y maneje de estas funciones. Sigamos. Muy bien. Como decía en el ejemplo, en la celda de 12 que estaba abajo, tenemos la función índice que nos va a ayudar a obtener el valor de la celda que se encuentra en la fila 3, columna 2, dentro de la matriz B2E9, que es lo que les enseñaba anteriormente, y de lo cual corresponde al producto 3 del mes de febrero, ¿sí? Entonces, es importante que observemos que en la función determinamos el número de fila y luego el número de la columna como argumentos de la misma función, ¿sí? Esto nos va a especificar a nosotros como la ubicación del elemento que estamos buscando, ¿sí? Vamos con la forma de referencia. En la parte referencial quiero decirles de que, como les dije al inicio, trabajamos usando dos matrices o dos tablas, ¿sí? Bien, lo podemos hacer también a través de la función de, perdón, a través de la ventana de argumentos de función, ¿verdad? Pero igual, cuando lo hagamos en la práctica, no lo vamos a hacer ahí para que ustedes vean. La parte de ref o referencia a las matrices que tienen los datos. Esta es la matriz 1 y la matriz 2. Son dos rangos divididos con un punto y coma. Es obligatorio. Luego el número de fila, que también es obligatorio, ¿sí? Y que determina lo que es el número de la fila a la cual queremos tener acceso, pero solo al número de la fila. Luego está el número de columna y entonces ahí encontramos la bifurcación entre fila y columna y encontramos lo que sería la celda a la cual queremos obtener. Y ojo con esto que es muy importante por acá, es que el número de columna es opcional, dice acá, ¿verdad? Entonces, si no le ponemos el número, estamos diciendo que es en la columna 1. Ojo, perdón, sí, en la columna 1. Pero si le ponemos el número, entonces ahí sí estamos haciendo referencia a la columna a la cual queremos acceder. Luego tenemos el número de área, que es la que ref puede tener especificados varios rangos, como les decía, desde A1 hasta C6 y desde A8 hasta C11. Entonces, en este se indicaría el número de los rangos a los cuales se va a utilizar. Y por último, hay un argumento que en este caso no lo vamos a ocupar, pero puede ser que en algún momento usted necesite especificar el número de la fila o el número de la columna que indiquen una celda fuera de la matriz, en donde aquí sí, por ende, recibiríamos un error del tipo ref, ¿verdad? Pero por eso les digo, esto sería de investigarlo un poquito más para que podamos tener un poquito más de información al respecto de lo que sucede. Entonces, basado en lo que hemos visto, entonces vamos a ver ahorita los dos ejemplos. Me voy a quedar por acá en la presentación y me voy a mover al archivo de Excel. Muy bien, ¿me confirman si ven mi tabla, por favor? Sí, la vemos. Sí. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Ok. Fíjense bien que tenemos acá lo siguiente. Tenemos la tabla de 8 productos y sus ventas entre enero y abril. ¿Sí?
entre enero y abril nosotros tenemos contemplado esta serie de valores de venta, ¿sí? Entonces me están pidiendo estos tres productos de búsqueda, ¿sí? Yo voy a buscar el primero y ustedes me van a mandar el segundo y el tercero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, les voy a compartir a través del chat lo que es un archivo de Excel, ¿verdad? Y también a través del grupo de WhatsApp les voy a compartir el mismo archivo de Excel para que lo puedan descargar, ¿verdad? Y puedan trabajar, si gustan, a la par mía. Quiero ver, ya está subido el archivo, me confirman de que ya lo descargaron, por favor, ¿sí? ¿Me avisan? Ok, gracias Rebeca, muy amable. Entonces, ábranlo por favor y me esperan en el ejemplo 1. Si pueden abrir el archivo de Excel. Alexandra, si les aparece un rótulo donde dice que no se puede modificar, en la parte de arriba debe de aparecer un botón que diga habilitar, ¿sí? Y con eso ya van a poder hacer las modificaciones en el libro. Estoy esperando a que me confirmen. Ok, Rebeca, ya está descargado. Alexandra. Hugo, Rebeca, Juan. Ok, gracias, Alexandra. Roxy. Gracias, Hugo. Ok, gracias. Ya lo tienen abierto entonces, ¿verdad? Ok, gracias Juan. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en la celda H1. Si pueden abrir el archivo de Excel y me escuchan, ¿verdad? Vamos a trabajar en esa celda. Primero reviso lo que me están pidiendo y me dicen... Queremos el producto 3 de febrero, dice por acá. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir la función competente. Vamos a... pero antes que nada, una pregunta. ¿Qué tipo de función voy a ocupar acá? A ver. ¿Qué tipo de función voy a ocupar acá del tipo índice? Porque hay dos tipos, ¿verdad? Sería una matricial. Correcto, así es, Rebeca. Gracias, Alexander. Correcto, ¿verdad? Vamos a hacerlo a través de la forma matricial. Muy bien. Entonces la forma matricial me dice que yo voy a ocupar la función índice. Voy a abrir un paréntesis. Voy a seleccionar
en este caso lo que sería mi matriz. Y ahora voy a, con un punto y coma, voy a separar y voy a decir cuál es la posición a la que yo quiero llegar a través del número de filas y a través del número de columnas. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué seguiría? ¿Qué es lo que necesitamos? Como me dicen que es el producto 3, yo sé que el producto 3 es toda la fila 3. Ah, entonces digo fila 3, separo con punto y coma, y ahora me pide el número de columna. Me pide la de febrero. ¿Y febrero qué columna es? ¿Qué número de columna es? 2. 2. Entonces ponemos 2 y cerramos paréntesis. Damos enter. Damos enter. Y nos va a dar 8030, ¿verdad? Veamos. Correcto. Es lo que está aquí. Vean. ¿Sí? Ese es el primer valor. Vaya, hagamos el segundo y el tercero, por favor. Háganlo ustedes, por favor. Y me comparten. Y me comparten ustedes la respuesta para luego probarla acá y a ver si es la correcta. Dice producto 8, dice. Sería 8. Lleva este. 8. Y marzo. Sería 3. No. Confirmen las opciones que tengo en el Excel, por favor. El primero era producto 3 de febrero. El segundo era producto 8 de abril. Y el tercero era producto 1 de marzo. Sí, eso tenemos. Coma 1 de marzo sería. Marzo sería 3. Vaya, ¿quién ya realizó el segundo? Sería igual. Ajá. Índice. Sí. Seleccionamos de B2 hasta B9. Ajá. Punto y coma. Sí. Sería. Ocho. ¿Ah? Punto y coma. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Correcto, ¿verdad? Y sería este último que está acá, ¿verdad? Excelente, Roxy. Gracias. ¿Alguien que nos ayude con el último? Aquí. Rebeca, no, ¿quién nos va a ayudar con el último? A ver. Hey, ¿qué pasó con los caballeros? Mario, Juan, Boris. Van ganando las damas ahorita. Mira. Igual índice. Muy bien, excelente, Mario. Igual índice. B2, 2. B2 a la B9. Correcto. Columna marzo, quiero ver. Primero producto la fila. Uno, primero va la fila. Producto 1 marzo sería de. No, ¿cómo es la cosa? Son números. 3. 1. Producto es. Producto 1 es la uno. Es el 1. Producto 1. Ajá. Es el 1. Y columna 3.
Correcto, excelente, ahí estamos, vean. Y tenemos nuestra tercera, uy, no era ahí. ¿Y dónde está este? Veamos, está en marzo, ¿verdad? Ok. Excelente, muy bien. ¿Se ha entendido? ¿Verdad que esto está bastante fácil, verdad? Ojalá el examen esté así también. No, el teórico está bien fácil, el teórico está bien fácil. No se preocupen. ¿Sí? Aquí la idea no es que nos lo queremos como... Ustedes saben que la educación en El Salvador no es una educación de primer nivel, ¿verdad? Si han venido haciendo de la educación una situación bien complicada. Y la verdad que la educación que tenemos es o se le mete lo que le estamos diciendo o no va a poder pasar el examen. Y realmente esa no es la forma en la que las personas al final terminen aprendiendo, porque no todos aprendemos igual, ¿verdad? Entonces, la metodología acá es diferente. Aquí no es de que lo vamos a dejar a usted solito, ¿verdad? Y hasta que Dios guarde y le dé la respuesta un pajarito, ¿no? ¿Verdad? Aquí es que usted mismo, por sus propios medios, su propio conocimiento, su práctica y su investigación, pueda realizar todo lo que se le pone adelante, ¿verdad? Como es el examen. Así es que, ¿verdad? El examen, como les digo, está fácil, ¿verdad? Así que no se me vayan a preocupar ahí de que, híjole, ¿verdad? Me voy a sacar mala nota. Recuerden que tienen las oportunidades, el número de intentos es ilimitado, ¿verdad? Así es que traten de hacerlo con tranquilidad y se van a dar cuenta que van a obtener una buena nota, ¿ok? Muy bien, pasémonos entonces al ejemplo 2. ¿Sí? ¿Ya estamos por ahí? Me avisan. Ya. Ok, gracias. Aquí solamente le estoy haciendo unos cambios porque necesito más espacio para que ustedes puedan visualizar el contenido, ¿verdad? Muy bien. Vaya, excelente. Bueno, ahora tenemos una situación distinta. La situación converge acá en que tenemos, me piden 4 búsquedas, 2 de la categoría A y 2 en la categoría B. ¿Sí? Estamos. Para empezar, como me están dando 2 tablas o 2 matrices, ¿qué tipo de índice, de función índice voy a ocupar? Correcto, la referencial, ¿sí? La referencial, muy bien, excelente. Ahora bien, vengo yo y lo mismo, ¿verdad? Me voy a ir, voy a hacer el segundo más no el primero, porque creo que ustedes ya tienen resuelta esta, ¿verdad? Entonces ustedes van a resolver esta y yo les voy a hacer la de la categoría B, ¿ok? Entonces aquí ya me van a dar ustedes la respuesta, ¿verdad? Voy a hacer ese de acá. Vamos a iniciar poniendo el signo igual y poniendo la palabra índice. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a referenciar, fíjense bien, abriendo otro paréntesis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a seleccionar mi primer matriz, punto y coma, mi segunda matriz. ¿Sí? No sé si hasta aquí no se me hayan perdido. ¿Sí? ¿Lo hice con el mouse? No sé si se logró ver. O si se entendió, me preguntan. Sí, se están tomando las dos referencias.
las dos matrices, ¿verdad? Entonces, tomamos una, luego punto y coma, y tomamos luego la otra. Luego de que ya tenemos las dos matrices seleccionadas, cerramos con un paréntesis, ¿ok? Luego de eso, abrimos un punto y coma, y ahora vamos con el número de la fila. Bueno, aquí me están diciendo que quieren el producto 3 de febrero. Fíjense bien, el producto 3. O sea, la fila 3. Y punto y coma de febrero. Ay, perdón. Me equivoqué aquí, van a disculpar. Es el de marzo. Sí, correcto. Es el producto 1. Gracias. De marzo. ¿Marzo qué es? Marzo es 3, ¿verdad? Yes. Y luego cerramos la segunda. Perdón, me falta algo por ahí. Luego de que hemos seleccionado el orden, la primera fila y la tercera columna, tengo que decirle cuál de las dos matrices. Si digo 1, va a ser la matriz que está seleccionada con el color azul. Si digo 2, va a ser con el que esté seleccionado en el color marrón. Y como estoy hablando de la categoría B, entonces voy a poner 2. Y ahora cierro paréntesis y le doy enter. Veamos. Todo esto es dinero, ¿verdad? Recuérdense. Veamos aquí el producto 1 de marzo. Ahí está, ¿vean? Coincide. El de aquí era el mismo de la vez pasada, ¿verdad? Es índice, dos paréntesis. Seleccionamos los dos, ¿cómo se llama? Los dos rangos. Luego ponemos la fila 3, columna 2, y vamos a seleccionar la tabla de matriz 1. Y esta sería, ¿cuál? Esta, ¿verdad? Vaya, hagan ustedes las otras dos, por favor. Solo corroboren estos datos, por favor. ¿Sí? Que para el producto A sea producto 3 de febrero y producto 4 de abril. Y aquí sería el producto 1 de marzo y el producto 3 de febrero. Muy bien. Veamos quién ya tiene el segundo de la categoría A. ¿Quién ya los tiene? Sería igual, índice. Bueno, muy bien, vamos a ver, igual. Índice. Abrimos doble paréntesis. Correcto. Seleccionamos ambos rangos. Muy bien. Cerramos paréntesis, punto y coma. Sí. Quiero ver, producto 4. Sería 4. Ajá. Punto y coma. 4. Ok. Punto y coma. Sí.
1. Cerramos. Correcto. Paréntesis. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a obtener el resultado. En este caso okay. Sería 8,164, ¿verdad? Sería este. Muy bien, gracias, Rebeca, ¿verdad? Creo que ella fue la que. Sí. Gracias, Rebeca. ¿Alguien que nos ayude con el último, por favor? Producto 3 de febrero de la categoría B. Boris ha estado bien callado ahora. Juan. A ver, alguien que nos pueda ayudar a hacer el número, el cuarto, el último. Sí. Son los paréntesis. Ok, igual índice. Dos paréntesis. Abrimos. Yo pensé que, ajá. Seleccionamos los dos. Seleccionamos los dos rangos y cerramos. Rangos. Cerramos paréntesis. Ajá. Punto y coma. Correcto. Punto y coma. Luego dice producto 3. Producto 3, o sea, de la fila 3. Producto 3. Ponemos 3, luego punto y coma. De febrero, que sería el número 2. De la correcto. Columna 2. Y por último, paréntesis. No, ahí nos falta decirle que, de qué tabla. De la 2. Correcto, muy bien. Cerramos. Y es el tercer producto de febrero, aquí está, ¿vean? Muy bien. ¿Será que si yo pongo esta misma función sin el paréntesis interior, será que me servirá igual? Veamos. Vamos a ver. Ajá, ha indicado demasiados argumentos para esta función, dice. ¿Hola? Sí. ¿Verdad? Por esa razón es que se hace con el doble paréntesis aquí, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Hasta el momento no. Todo bien ahorita. Ok. Excelente. Vale. Entonces, en el... en el chat ya les compartí el archivo de Excel, ¿verdad? Y ahora les voy a compartir lo que es la presentación del día de hoy. ¿Verdad? Tanto ahí como en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por ahí van a encontrar la explicación que está también dentro de la plataforma educativa. Está el ejemplo de la matriz que aparece ahí. Sí. Por ahí lo van a ver. Ustedes solamente para realizar este ejercicio deben de guiarse por lo que dice en los cuadros, en el texto que está en los cuadros por debajo. Está el 1, ¿verdad? Permítame. Y está la parte del de referencia, que también aquí hay dos tablas. ¿Vean? Ventas año 1, ventas año 2. Y ustedes solamente tienen que armar la función
leyendo este cuadrito verde y este cuadrito anaranjado. Creo que hay dos más, ¿verdad? Si ustedes se regresan al Excel que yo les mandé, ok, en el Excel que yo les mandé, aquí abajo está, ¿ve? Forma matricial de la función índice. Entonces, aquí está la respuesta de 1, ¿verdad? De acuerdo a lo que me pide acá, y usted debe de hacer estos dos. Mira. Esta es la función índice 1, esa es la forma matricial. Y aquí está la forma de referencia de la función índice. Aquí está la respuesta, ¿verdad? De este cuadro verde. Aquí deberá de colocar el de este anaranjado que corresponde a las ventas del año 1 y estas que corresponden a las ventas del año 2. ¿Sí? Ahí está ya un ejemplo para cada uno para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Sí? Ahí solamente, si ustedes se fijan, ya están señalados los valores que ustedes van a encontrar. Solo es necesario colocar la función aquí para obtener ese valor. Y son estos tres que están acá. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a las dos formas que vimos. No sé si tienen alguna duda. En el archivo que nos compartió, solamente decía ejemplo 1, ejemplo 2. No dice función, ajá, no dice función índice. Las otras dos, ajá. Esas las tienen que descargar entonces. Es que lo que sucede es que en la tarde creo que compartí un archivo donde estaban estos dos índices, índice 1 e índice 2. Pero es un archivo que está en la plataforma, debajo del video. ¿Verdad? Ahí lo van a encontrar ustedes. Está en el ítem 2.10, ¿verdad? Y abajo dice función índice. Ustedes le dan un clic y se descarga. Y eso que ustedes están viendo ahí en mi Excel es lo que ustedes tendrían ahí como ejercicio. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Vaya, dígame, Rebeca, ¿iba a decir algo? No. Ok, vaya, en el caso de estos ejercicios, ¿verdad? Había pensado en solicitarles también que me los hicieran llegar por el correo electrónico. Los que puedan, envíenmelo, ¿verdad? Los ejercicios de esta semana, igual que la semana pasada, me mandaron en un comprimido, ¿verdad? Y separados en carpetas, ¿verdad? Los ejercicios de esta semana para ver cómo han desarrollado los diferentes ejercicios. Inclúyanme ahí también los ejercicios de los videos. Y los ejemplos que ustedes hayan realizado basados en estos ejercicios que yo les he planteado aquí en la plataforma. Perdón, aquí en la tutoría, perdón. ¿Sí? Entonces, los que puedan, ¿verdad? Háganme llegar el archivo de los ejercicios de esta semana. ¿Ok? Yo sé que algunos me han estado mandando por separado, no se preocupen, siempre lo reviso, ¿verdad? Así es que solamente ahí para querer saber cómo va el desarrollo de su semana, ¿verdad? Y ver que han podido trabajar sin ningún problema. En la presentación, como les decía, ¿verdad? También les comparto la tarea 2.10. Solamente ahí me van a disculpar que tenía que ser buscar, no es buscar H, sino que la del índice. Y voy a confirmar abriendo
ese enlace para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Que si es la función índice la que van a encontrar ahí. Aquí dice función índice de Excel, ¿vean? Entonces, ahí está el ejercicio, ¿verdad? Háganlo, desarrollenlo, vean el video, está sumamente simpático el ejemplo que han puesto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan desarrollar. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, antes de que... Dígame, Rebeca, perdón, siempre le corto. No, de mi parte estamos bien. Vaya, aquí, ahorita no me cierra el micrófono, le iba a decir. Quería preguntarle a usted directamente, hasta la fecha de hoy, Rebeca, ¿usted cómo ha sentido las clases? ¿Cómo ha sentido usted el desarrollo de los ejercicios en la plataforma y los ejercicios propuestos por mi persona? No sé si tenga alguna opinión al respecto, ¿verdad? Si ha sido muy, muy básico, han sido muy difíciles. Me gustaría su opinión, y si alguien más pues me puede regalar su opinión, le agradecería mucho, ¿verdad? En lo personal, creo que los ejemplos han sido bastante claros. Se han reflejado la teoría en los ejercicios que estamos desarrollando. Y con respecto a la plataforma, sí he tenido ahí ciertos atrasos, lo cual no he podido complementar todos los ejercicios. Pero sí, el día de mañana que no vamos a tener clases, pues voy a asumir que tengo clase y vamos a terminar de desarrollar todos los ejercicios. Pero sí, en lo personal sí me ha parecido totalmente el desarrollo de las sesiones. Y pues sí, han sido bastante claras. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más que me pueda dar, nos pueda regalar alguna retroalimentación? Su experiencia en la plataforma, ¿verdad? No sé si alguien nos pueda... Fíjate que al inicio de todo el curso que hemos llevado, todo ha comenzado bien, pero al final, mientras más vamos avanzando, se va poniendo un poco más duro, ¿verdad? Correcto. Pero sí, es comprensible. La cosa es práctica. Muy bien, Mario, correcto, ¿verdad? Así como usted dice, aquí, esto es igual que la matemática, ¿sí? Esto es igual que la matemática. Si usted practica constantemente, no lo dude de que usted va a poder ejecutar los diferentes procedimientos sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, cabe decirlo de que nosotros al final merecemos, ¿verdad?, de que a través de nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo, pues podamos nosotros así comprender. Y lo más importante, ponerlo en práctica, ¿verdad? No sé si haya alguien más que nos quiera regalar sus palabras. ¿Alguien más de los compañeros? Sí, yo considero que el curso es bastante productivo porque hay algunas cosas que probablemente ya las hacíamos nosotros, pero no sabíamos tal vez el lenguaje técnico o el porqué de las cosas. Y sí, por lo menos en mi caso, pues he aprendido a llamar las cosas por su nombre. Muy bien, excelente. Sí, ¿verdad? Acuérdense que nosotros como seres humanos nos vamos a lo práctico, ¿verdad? Y a veces nos vamos en la parte empírica. Entonces, considerando todo eso,
¿verdad? Usted puede decir, esto ahora lo puedo llamar por su nombre, como usted lo dice, ¿verdad? Con respecto a cuando nosotros vamos a desarrollar nuestros diferentes ejercicios. Yo quisiera, antes de que finalicemos, me puedan regalar, permítanme un segundo, me puedan regalar lo siguiente, permítanme, estoy buscando el enlace. Necesito que ustedes incorporen a un enlace que les voy a proporcionar, ¿sí? Y me califiquen, por favor, lo que es, solo son dos preguntas, no se vayan a confundir ahí, ¿verdad? Solo son dos preguntas. Por favor, ingresen al enlace que está ahí y contesten los dos ítems que les aparecen, ¿verdad? Si no hay más dudas, eso sería todo por hoy, ¿verdad? Les deseo un feliz fin de semana, que espero que lo puedan disfrutar, puedan desarrollar las diferentes actividades que les competen en lo que queda de la semana. Los que puedan, disfruten el sábado y el domingo, ¿verdad? Y, por favor, hay 8 personas en este grupo ahorita. Necesito que pasen a realizar a contestarme el siguiente quiz que aparece ahí, por favor. De mi parte ha sido todo, ¿verdad? Y les agradezco mucho su participación. Pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.